Señoras y señores, bienvenidos a este acto solemne de entrega de la Medalla de Oro de Tenerife a las empresas de la isla con más de 100 años de actividad. Hoy el Cabildo Insular quiere de esta forma agradecer su esfuerzo, su trabajo y sobre todo su gran aportación al desarrollo de la isla de Tenerife y, por supuesto, también reconocer el haberlo hecho durante más de un siglo, algo que todos sabemos que no es para nada fácil. Así pues, para comenzar, me gustaría darles las gracias a todos por estar hoy aquí y saludar a las autoridades que esta noche nos acompañan en la mesa, empezando por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo Batlle. Siguiendo con el presidente... Le acompaña el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso Rodríguez. Saludamos también al vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu Espósito. Y cómo no, también saludamos al vicepresidente segundo del Cabildo Insular de Tenerife, Efraín Medina Hernández. A continuación, toma la palabra el secretario general del Pleno, Domingo Hernández Hernández, para proceder a la lectura del acuerdo plenario. Buenas noches. Damos lectura de forma sucinta al acuerdo adoptado en la sesión celebrada por la excelentísima Corporación Insular en Pleno con carácter extraordinario el día 26 de noviembre de 2018 en relación con la concesión de la Medalla de Oro de la Isla a empresas de Tenerife con más de 100 años de actividad previa tramitación de expediente conforme al vigente reglamento de distinciones honoríficas de la institución insular. Resultando que por la comisión especial constituida al efecto se ha emitido el correspondiente dictamen relativo a la acreditación de los méritos que justifican la concesión de dicha distinción honorífica y que, resumidamente, son los siguientes. Los objetivos que se persiguen con la concesión de la distinción son los de otorgar un reconocimiento de carácter honorífico a las empresas más antiguas de Tenerife y, con ello, a unos valores que las han hecho perdurar en el tiempo e impulsar el reconocimiento social de quienes la reciban, mostrando a la población de la isla. Primero, la existencia de empresas de éxito que ejemplifican el carácter emprendedor y empresarial de nuestras gentes. Segundo, que el éxito de estas empresas descansa en el trabajo y esfuerzo de las personas que las han puesto en marcha y hecho funcionar. A efectos de determinar las empresas que han de recibir la distinción, se ha establecido por la Comisión el requisito de que hayan cumplido en el presente año 100 o más años de actividad ininterrumpida en la isla y que acrediten su contribución al desarrollo económico y social de Tenerife en base a los siguientes criterios: la contribución al empleo y a la economía familiar, el volumen de negocio, su compromiso social y o medioambiental, su carácter innovador. Como requisito ineludible, deberán ser de titularidad 100% privada, cualquiera que sea su forma jurídica, y radicadas en la isla de Tenerife, esto es, cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en esta isla. Para obtener la información referente a las empresas tinerfeñas centenarias que reúnen los indicados requisitos, se ha solicitado la colaboración en calidad de proponentes de los ayuntamientos, organizaciones empresariales y profesionales y entidades sin ánimo de lucro que pudieran aportar datos de la presencia de estas empresas centenarias en sus respectivos ámbitos de actuación, mediante una memoria explicativa del impacto socioeconómico de la labor empresarial desarrollada, así como de aspectos relevantes que las hagan merecedoras de esta distinción. Atendiendo a los criterios establecidos y tras valorar los datos de las empresas aportados por las entidades citadas relativos a años de presencia en el mercado, mercado al que se dirigen local, comarcal, insular, regional,
nacional o internacional. Número de generaciones implicadas en su funcionamiento, dato relevante para las empresas de carácter familiar y actividades que desarrollan en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Se ha concluido que empresas de Tenerife con más de 100 años de actividad son merecedoras de la distinción honorífica de Medalla de Oro de la Isla. A la vista de lo actuado, el Pleno Corporativo acuerda por 24 votos a favor y 2 abstenciones de los 26 miembros asistentes, otorgar la Medalla de Oro de la Isla a las empresas de Tenerife con más de 100 años de actividad reseñadas en el expediente y cuya entrega tendrá lugar conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Distinciones Honoríficas del Cabildo Insular de Tenerife. Bueno, pues tras la lectura del acuerdo plenario y antes de comenzar a otorgar estas distinciones, me gustaría recordarles que pueden seguir o pueden invitar también a sus familiares y amigos a seguir todo lo que aquí ocurra en esta noche vía streaming, vía internet a través del canal tenerifetv.com. Además, también les invitamos a que compartan todos los grandes momentos que aquí se van a vivir esta noche con el hashtag Empresas de Oro o el hashtag Tenerife. Y por supuesto, también recordarles que en los próximos días van a poder disfrutar y van a poder ver de nuevo todo lo que aquí ocurra, este acto solemne, a través del canal Tenerife 2030 TV, sintonizando el canal 47 de su TDT. Así que comenzamos ya la entrega de la Medalla de Oro de Tenerife a las 30 empresas con más de 100 años de actividad en la isla. El orden en la que lo vamos a hacer será por municipios y dentro de cada uno también siguiendo un criterio de antigüedad. Así que en primer lugar vamos a empezar por La Orotava, municipio que acoge a la empresa más antigua de la isla de Tenerife, Arcadas del Molino del siglo XVI. La Orotava es además el municipio que acoge el mayor número de empresas centenarias que tenemos en la isla, nada más y nada menos que 11. Vamos a conocerlas un poco mejor. Construido en el siglo XVI por don Bartolomé Benítez de Lugo, es uno de los antiguos molinos movidos por agua de la isla que se mantienen activos, aunque desde la década de los 50 del pasado siglo cambió el sistema hidráulico por el eléctrico para aumentar su capacidad productiva. Tras pasar por numerosos propietarios a lo largo de su historia, el antiguo molino de agua es adquirido en 1955 por don Sebastián González Hernández, don Chano. En la actualidad está regentado por uno de sus hijos, manteniendo intacto el estilo de molienda y tueste de los distintos cereales usados para elaborar nuestro gofio. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Arcadas del Molino SL, Molino de Chano. Conocido anteriormente como Molino de los Monteverde, fue mandado a construir en 1634 por Juan de Ponte. En la década de los 40 del pasado siglo fue adquirido por don Ángel Domínguez González, cuya familia sigue siendo hoy su propietaria y permanece en activo en régimen de arrendamiento, en manos de uno de sus empleados que actualmente lo regenta, don Manuel Hernández Cabrera. A su actividad tradicional de elaboración de gofio en sus distintas variedades tradicionales, ha incorporado otras con aroma a vainilla o chocolate y nuevos productos como las barritas energéticas, con el gofio como elemento principal. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Molino de Gofio La Máquina. Negocio familiar fundado en 1879 por Saturio Fuentes González en la villa de La Orotava. Está actualmente dirigido por la cuarta generación, que ha querido conservar la esencia de épocas pasadas, como se puede contemplar en parte de su antiguo mobiliario y decoración, adaptándose a los nuevos tiempos tecnológicos y a las exigencias del mercado. Por su impacto en la sociedad orotavense a nivel sanitario y social, como servicio público indirecto.
recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Farmacia Fuentes. Tiene su origen en la sastrería artesanal que fundó en 1898 en La Orotava Miguel Herreros González, que posteriormente trasladó a La Laguna, donde se convirtió en un taller profesional con una veintena de operarias, cifra muy importante para esa época. La segunda generación abandonó la fabricación de tejidos y se dedicó a la distribución de textiles, ampliando también su actividad a otros campos. Por su impacto socioeconómico en la isla, recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Sucesores de Miguel Herreros S.A. Ha sido desde su inauguración en 1899 un lugar de encuentro de los vecinos de La Orotava. Inicialmente conocido por Casa Emiliano y hoy regentado por Chucho, descendiente del fundador, sigue manteniendo el espíritu del inicio y conservando la fidelidad de los parroquianos del barrio de la Cruz del Teide y de los que no viviendo en la zona son asiduos visitantes, bien para catar algunos de sus vinos o bien para compartir una animada partida de cartas o dominó. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Bar Chucho, Casa Emiliano. Empresa familiar orotavense fundada en 1904 por Adolfo López y que actualmente es regentada por su nieta, Ana María Afonso López. Su fundador viajaba hasta Génova y Milán en Italia para comprar los materiales necesarios para elaborar sombreros que luego comercializaba en la villa. Posteriormente, además de sombreros, comenzó a vender calzado de gran clase y calidad, manteniendo hasta hoy en día esta actividad. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Calzados Afonso. La empresa cuenta ya con 114 años desde su fundación en 1904 por Félix Reyes Martín. Este comercio histórico del municipio de La Orotava ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y a las exigencias del mercado, a pesar de la competencia de las nuevas grandes superficies del sector. Hace unos años, la ferretería de la familia Reyes pasó a manos de Esteban García Morales, un empleado del hijo del fundador que ha sabido mantener la actividad y la esencia de la empresa. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Ferretería Orotava. Casiano García Feo, originario de Granadilla de Abona, abrió su negocio en 1909 en La Orotava vendiendo casi de todo, pero especialmente productos de consumo agrario, incorporando posteriormente la venta de tejidos. El negocio ha ido evolucionando durante décadas, adaptándose a los nuevos tiempos y a las distintas circunstancias del mercado. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Tejidos García Feo S.L. Fundada en 1906 por doña Rosalía Sálamo, fue luego regentada por su hijo don Santiago Bautista Sálamo, conocido popularmente por Pancho el Panadero. Situada en la calle Peralito, en la villa de arriba del casco de La Orotava, continúa actualmente con la tradicional elaboración de pan, incorporando además otros productos como las tortas de manteca y los rosquetes, con la receta heredada de sus progenitores.
Tras convertirse en sociedad limitada, es dirigida por la tercera generación, hijos de Don Santiago. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Panadería Santiago e Hijos S.L. Es la pastelería artesanal más antigua de Canarias, fundada en 1916 por el alemán Egon Alfred Ben de Bart, un oficial repostero que por cosas del destino arribó a tierras tinerfeñas, donde acabó asentándose y casándose con una villera de la Orotava. Empresa familiar que continúa con la tradición, ya que a día de hoy aún mantiene sus recetas originales, una adaptación de la repostería alemana a los productos locales que pronto calaron en los villeros. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Confitería y Café Tauro Casa Egón. Fundada en el año 1918 por don Pedro Pérez Pereira y doña Matilde Betancourt Miranda, en una pequeña venta situada en la calle Hermano Apolinar 18 de la Villa de la Orotava. Desde sus inicios se caracterizó por buscar y trabajar productos novedosos. Aprovechando los nuevos impulsos económicos a mediados del siglo XX, implantó y potenció su actividad mayorista, siendo a partir de 1970 cuando comenzó con las marcas representadas en exclusiva. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, La Venta Nueva S.L. Bueno, pues ya conocemos algo más sobre estos 11 primeros galardonados, los 11 del municipio de La Orotava, que es como hemos querido empezar. Así que para entregar estos reconocimientos me gustaría invitar al presidente de Canarias y al presidente del Cabildo de Tenerife a que nos acompañen en el centro del estrado para hacer entrega de estas medallas de oro. También le va a acompañar, le llamaremos también al estrado, al alcalde de La Orotava, Francisco Linares, para que también les acompañe en la entrega de estas medallas de oro. Y comenzamos con la empresa Arcadas del Molino S.L. Molino de Chano. Recoge la medalla de oro Juan Andrés González Martín y María de las Nieves González Martín. Procedemos a la fotografía, efectivamente. Enhorabuena. Molino de Gofio, La Máquina. Son los siguientes premiados en lo que terminan de despedirse. Ahora sí, continuamos con Molino de Gofio, La Máquina. Recoge la medalla de oro Manuel Hernández Cabrera. Enhorabuena. Farmacia Fuentes recoge la medalla de oro María Lourdes Rodríguez Lorenzo, su actual titular, y Nuria Fuentes. Enhorabuena. El siguiente reconocido, Sucesores de Miguel Herreros S.A., recoge la medalla de oro Miguel Herreros Altamirano.
Enhorabuena también por este reconocimiento. Y continuamos con Bar Chucho Casa Emiliano. Recoge la medalla de oro Jesús González Domínguez Chucho. Calzados Afonso, recoge la medalla de oro Ana María Afonso López. Enhorabuena también, Ana María. Continuamos con el siguiente galardonado. Ferretería Orotava recoge la medalla de oro Esteban García Morales. Enhorabuena, Esteban. Siguiente galardonado, Tejidos García Feo SL. Recoge la medalla de oro César Hernández García. Continuamos con más reconocimientos, en este caso a la Panadería Santiago e Hijos SL. Recoge la medalla de oro Antonio Genaro Bautista Escobar. El siguiente reconocimiento es para la Confitería y Cafeta Oro Casa Egón. Recoge la medalla de oro Ángel Luis Rocío Pérez. Enhorabuena también por este reconocimiento. Y el siguiente es para la Venta Nueva SL. Recogerá la medalla de oro Camilo Pérez Acosta. Pueden tomar asiento. Las autoridades, gracias por estar aquí entregando estos galardones. Son los primeros 11 galardonados de la noche, pero vamos a continuar porque vamos a proceder a continuación a la entrega de distinciones, en este caso a las 7 empresas centenarias de San Cristóbal de la Laguna. Vamos a conocerlas. Fundada en 1822 o quizás un año antes por el burgalés Olegario Santos López, es una empresa familiar cuyo rasgo más significativo es que ha resistido al paso del tiempo sin mermar ni expandirse como eje del vínculo genealógico de los Santos y los Lecuona.
Pese a tiempos de crisis poco prósperos y a los cambios generacionales, esta empresa ha conseguido mantenerse y hoy en día es un elemento ilustre en la historia del casco antiguo de la ciudad de los Adelantados, hasta tal punto que las memorias de la familia fueron cedidas al archivo histórico dada su relevancia. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Farmacia Santos Lecuona. Empresa familiar dedicada a la impresión y artes gráficas fundada por Vicente Bonet y Ser en 1834 en la calle San Francisco 71, el mismo año que comenzó a publicarse el Boletín Oficial Provincial, una publicación a la que ha estado ligada históricamente Imprenta Bonet. Estos casi dos siglos de recorrido convierten a Imprenta Bonet en la empresa familiar del sector de industrias gráficas más antigua de España. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad. Imprenta Bonet SL. La empresa fue fundada en 1865 por Víctor Núñez Alonso, obrador de sombrerería, de cuyo taller salían sombreros para todos los municipios de la isla. Negocio familiar que no ha perdido su esencia en sus 153 años, en los que viene formando parte de la historia de la ciudad de La Laguna y de la isla de Tenerife, ofreciendo siempre a sus clientes artículos de alta calidad y un trato cercano. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Víctor Núñez. Son ya 152 años moliendo gofio y puede presumir de ser el único molino que ha sobrevivido hasta la actualidad en el centro de La Laguna, en la calle Núñez de la Peña, zona conocida en el pasado bajo la denominación de Llano de los Molinos. La empresa siempre se ha caracterizado por la elaboración de gofio de gran calidad, sin dejar de apostar por la innovación, desde el trigo de siempre pasando por el de millo, a los siete cereales o el gofio de garbanzos. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad. Molino de Gofio, la Molineta Estrella de Oro SL. Edificio del siglo XVIII que fue transformado en 1885 en el Gran Hotel Aguirre Continental por el inglés Benjamin Renshaw para albergar en un principio a los enfermos locales y anglosajones que venían a sanar sus dolencias del pulmón. El hotel se convirtió con el tiempo en un lugar emblemático de La Laguna donde sus huéspedes, la mayoría catedráticos de la universidad, organizaban animadas tertulias. Está declarado Patrimonio Histórico Artístico de la Ciudad de los Adelantados. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Hotel Aguirre. Empresa familiar especializada en instrumentos musicales fundada en 1900 por Manuel de Paz Cerezo, que actualmente es regentada por la cuarta generación. Mantiene la excelencia en la calidad de su servicio y la atención al cliente, que se lleva a cabo con personal especializado al ser todos músicos con amplia experiencia que pueden asesorar profesionalmente y de forma práctica, y ofrece una variada gama de artículos de las marcas más prestigiosas y mejor consideradas del mercado musical. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Musical Paz Cerezo. La emblemática imprenta Sigú nace en 1909 en la calle San Agustín de San Cristóbal de La Laguna como empresa familiar fundada por Juan Sigú García.
Ya va por su tercera generación y en la actualidad se encuentra ubicada junto a la misma calle que la vio nacer. Su equipo humano está formado por experimentados profesionales del diseño gráfico, la impresión y la actividad comercial, preparados para prestar atención personalizada y servicios de calidad. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Gráfica Sigüi García SL. Bueno, ya conocemos algo más estas 7 empresas, así que para la entrega de estas distinciones me gustaría volver a llamar a este escenario al presidente de Canarias y al presidente del Cabildo de Tenerife para que hagan entrega de estos reconocimientos y también pedir por favor la asistencia del alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz Domínguez, para que también les acompañe en la entrega de estas medallas de oro. Y empezamos con la farmacia Santos Lecuona. Recoge la medalla de oro Raquel Lecuona Méndez. Gracias, Raquel, enhorabuena. Continuamos con la imprenta Bonet SL. Recoge la medalla de oro María Francisca Padrón Bonet y Silvia Bonet Parejo. Enhorabuena también a ambas. Continuamos con Víctor Núñez. Recoge la medalla de oro María del Carmen Núñez García. Siguiente reconocimiento al Molino de Gofio La Molineta, la Estrella de Oro SL. Recoge la medalla de oro José Luis García. El siguiente reconocimiento es para el Hotel Aguer. Recoge la medalla de oro a Bian Curbelo Villalba. La siguiente empresa en ser reconocida es Musical Paz Cerezo. Recoge la medalla de oro Adolfo Cánovas González. Y también reconocemos hoy a Gráficas Sigú y García SL. Recoge la medalla de oro Francisco García Méndez.
Enhorabuena también a todos los reconocidos del municipio de La Laguna. Gracias a las autoridades también por estar entregando estas medallas. Gracias al alcalde de La Laguna por haber bajado también a este estrado. Y nosotros, que continuamos con esta emotiva ceremonia, nos vamos a quedar en este municipio porque vamos a proceder a la entrega de las 6 distinciones a las 6 empresas centenarias de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a conocerlas. Al igual que otras empresas centenarias radicadas en la calle Castillo, es un estandarte y forma parte innegable del paisaje urbano santacrucero. Fue fundada en 1899 por Emilio Serra y Fernández de Moratín, prestigioso farmacéutico, periodista y político, y es uno de los pocos establecimientos pioneros en la isla que aún hoy continúa abierto al público manteniendo su fachada original. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Farmacia Castillo. Empresa familiar fundada en 1900 por Juan Feria Concepción, a la que recientemente se ha incorporado a la cuarta generación. Por su intensa actividad innovadora a través de su laboratorio, por su participación activa con la Universidad de La Laguna en el desarrollo de fórmulas pediátricas, por su colaboración activa con varias ONGs, así como el hecho de que la farmacia Feria es totalmente accesible a todos los públicos. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Farmacia Feria. En 1900, Pedro Martín Dorta fundó el comercio La Bandera Blanca, dedicado a toda clase de productos, entre ellos los zapatos, sector al que se dedicaría de forma exclusiva poco después. Es un negocio emblemático de la calle El Castillo en el que ya van por la tercera generación. El éxito y pervivencia de la empresa lo atribuyen a tener cariño a las tradiciones y a la existencia de una clientela fiel incluso de generaciones. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Calzados Dorta, La Bandera Blanca. Empresa familiar fundada en 1900 por el joven óptico francés Raymond Rieu Fabré, que actualmente es gestionada por sus nietos y bisnietos. Es pionera en Tenerife en la apertura de un gabinete especializado en lentes de contacto y un centro audiométrico. Por su innegable impacto en la sociedad santacrucera y tinerfeña, formando parte de nuestro paisaje urbano, siendo otro de los estandartes de la calle del Castillo. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Raymond Rieu S.A. Fundada en 1902 en la calle Castillo por José Mirabal Correa y Manuel Espinosa Quintero. En 1926 se trasladan a las actuales instalaciones ubicadas en la calle Méndez Núñez. Los actuales propietarios solicitaron al Cabildo de Tenerife el reconocimiento como empresa artesana, el cual se les concedió con el número 1. Comienza entonces la empresa una nueva andadura con grandes proyectos de futuro para intentar que no se pierda el oficio de la ebanistería, apostando por la creación de una academia para formar a nuevos ebanistas, una profesión que se ha ido perdiendo en Canarias. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, la moderna Muebles Mirabal. Se funda en 1907 en la santacrucera calle Cruz Verde por Bernabé Rodríguez Ballester, convirtiéndose en una de las primeras farmacias del centro de la ciudad.
La farmacia ha superado algunos contratiempos, pero como comenta su actual dueña, Encarnación Fernández, el Negrito continuará en la calle Cruz Verde durante mucho tiempo, fiel a su estilo y a su tradición. Su nombre hace honor a una figura de un hombre negro sentado leyendo la prensa, que en su día le regaló un cambullonero a su primer propietario. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad. Farmacia El Negrito. Estas son las 6 empresas de Santa Cruz de Tenerife centenarias y reconocidas también en la noche de hoy. Para ese reconocimiento vuelvo a solicitar la presencia del presidente de Canarias y del presidente del Cabildo de Tenerife en este escenario, y a ello se va a sumar. Le pedimos también la asistencia del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, don José Manuel Bermúdez Esparza, para que también esté en esta entrega de medallas. Y empezamos con Farmacia Castillo. Recoge la medalla de oro Silvia Alonso Sotorria. La siguiente empresa reconocida es Farmacia Feria. Recoge la medalla de oro Manuel Luis Díaz Feria. Enhorabuena también por este reconocimiento. Continuamos con el reconocimiento también a Calzados Dorta, la bandera blanca SL. Recoge la medalla de oro María Josefa Martín Buenafuente y Felipe Martín Buenafuente. Continuamos con la empresa Raymond Rieu S.A. Recoge la medalla de oro Ricardo Rieu Corona. Siguiente reconocimiento a La Moderna Muebles Mirabal. Recoge la medalla de oro José Antonio Mirabal Méndez y Juan Carlos Mirabal Méndez. Enhorabuena también. Y continuamos con el reconocimiento a la Farmacia El Negrito. Recoge la medalla de oro María Encarnación Fernández López. Enhorabuena también por esta medalla de oro a las 6 empresas centenarias de Santa Cruz de Tenerife. Gracias a las autoridades también por habernos acompañado. Gracias, alcalde. Y a continuación vamos a conocer el último grupo de empresas reconocidas en la noche de hoy. Lo componen La Pirotecnia Hermanos Toste, Litografía Romero SL, Pedro Duque S.A., Marquesa Plaza Hoteles SL, Dulcería Isora y Farmacia La Estación. Vamos a conocerlas algo más.
Fue fundada en 1788 por Marcos Toste del Castillo, por lo que cuenta actualmente con 230 años de historia y 7 generaciones de fogueteros de la familia Hermanos Toste, que han prosperado y generado empleo a muchas familias de los realejos. Está considerada la empresa de Canarias de mayor antigüedad y solera. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Pirotecnia Hermanos Toste SL. Fundada en 1880 por el andaluz Ángel Romero Tardido en la calle Castillo, inició un gran periodo de actividad con la impresión de libros para Latinoamérica, producción que se acentuó en la década de los 70 en los que aumentó la exportación a todo el mundo. Hablamos de un referente en el sector de las empresas dedicadas a la impresión y las artes gráficas en Canarias. A pesar de numerosos contratiempos, la compañía ha conseguido mantenerse en activo de forma ininterrumpida durante 138 años. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Litografía Romero SL. Empresa familiar fundada en 1898 por Pedro Duque Denis, ha ido evolucionando a lo largo de 4 generaciones. Dedicada a la importación y distribución de productos alimenticios y farmacéuticos, la empresa se ha adaptado a las necesidades peculiares del mercado canario, siendo actualmente un referente en operación logística. La empresa ofrece a proveedores y clientes un servicio de distribución comercial logístico personalizado, garantizando la máxima calidad y eficiencia. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Pedro Duque Canarias CCA. En 1883, la familia de comerciantes Colgan decide dedicar una casa señorial del siglo XVIII en el casco antiguo del puerto de la Cruz a la explotación turística, convirtiéndolo en un hotel con encanto que ha llegado hasta nuestros días como el Hotel Marquesa. El edificio es un testimonio del proceso de crecimiento económico-social del puerto de la Cruz. Fue lugar de encuentro de las élites científicas y culturales y testigo del nacimiento del turismo en la isla de Tenerife. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad. Hotel Marquesa, Cadena Marquesa, Plaza Hoteles. Fue fundada en 1905 por Mercedes del Pino, hábil dulcera de la repostería tradicional isorana y precursora de la comercialización de los representativos rosquetes de Guía y de otros dulces típicos del municipio sureño de Guía de Isora. En los años 60, su hija amplía la comercialización de sus productos a toda la isla. Posteriormente, uno de sus empleados, Pedro Álvarez, continuará con la labor de elaborar estos riquísimos dulces junto a su hijo Javier, que es el actual propietario. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Dulcería Isora. En 1906 se abrió en Tacoronte la primera botica del pueblo por José María Roch Sánchez y en 1934 la adquirió el abuelo del actual propietario Fernando Domínguez, por lo que el negocio ha venido prestando ininterrumpidamente su servicio durante 112 años. Esta farmacia sigue siendo un referente en este pueblo norteño gracias al cariño y amabilidad de los profesionales hacia la clientela. Es un lugar donde acudir a por un medicamento, pero también a por un consejo y unas palabras de ánimo. Recibe la distinción honorífica de la isla de Tenerife por tener más de 100 años de actividad, Farmacia La Estación. Para la
la entrega de estos reconocimientos, me gustaría volver a pedir, a reclamar la asistencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y del presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, para que entreguen estas medallas de oro, estos reconocimientos, en este caso a empresas, ya lo han visto, de diferentes municipios de la isla de Tenerife. Así que también vamos a ir llamando al escenario a los alcaldes correspondientes y vamos a empezar en Los Realejos. Así que me gustaría llamar a este escenario al alcalde de Los Realejos, don Manuel Domínguez González, para que nos acompañe en esta entrega de medallas. Para reconocer a la pirotecnia Hermanos Toste, recoge la medalla de oro Celedonio Toste Díaz. Enhorabuena por este reconocimiento. Alcalde, le invitamos, gracias por habernos ayudado, le invitamos a tomar asiento. Continuamos en el municipio de Arafo y en esta ocasión nos van a tener que disculpar a su alcalde, José Juan Lemes Espósito, porque un contratiempo de última hora le ha impedido estar, pero sí que vamos a otorgar, evidentemente, esa distinción a dos de sus empresas, empezando por Litografía Romero SL, recoge la medalla Manuel Hermoso Varela. Siguiente reconocimiento a Pedro Duque Canarias S.A. Recoge la medalla de oro Pedro Duque Úcar. Para el siguiente reconocimiento me gustaría llamar a este escenario al alcalde del Puerto de la Cruz, Lope Afonso Hernández, para que también nos ayude con la entrega de la medalla para su municipio. Un reconocimiento para Marquesa Plaza Hotel SSL. Recoge la medalla de oro Antonio Felipe Suárez. Enhorabuena por el reconocimiento. Gracias, alcalde, también por entregar esta medalla de oro. Y para la siguiente, invitamos también al alcalde de Guía de Isora, Pedro Manuel Martín Domínguez, a acompañarnos en esta entrega. Un reconocimiento para una empresa centenaria de Guía de Isora, para Dulcería Isora, y recoge la medalla de oro Walter Álvarez Darias. Enhorabuena. Gracias, alcalde. Gracias. Y para el siguiente reconocimiento también llamamos al escenario al alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila González, para acompañarnos en la entrega de esta medalla.
Una medalla, un reconocimiento para la farmacia La Estación. Recoge la medalla de oro Fernando Domínguez Caballero de Roda. Enhorabuena, gracias alcalde, gracias a las autoridades también que nos han acompañado en esta entrega de medallas. Pues estas son los 30 galardonados, las 30 empresas centenarias que han podido conocer algo más en una noche como esta. Pero evidentemente también queremos escucharles, así que en nombre de todas ellas, en nombre de este colectivo de empresas centenarias de la isla de Tenerife, toma la palabra a continuación Silvia Rieu, gerente del grupo Óptica Rieu. Muy buenas noches, presidente, autoridades, señoras y señores. Me llamo Silvia Rieu y pertenezco al grupo Óptica Rieu. Nos han encomendado la difícil tarea de hablar en este acto en nombre de las 30 empresas que tenemos el honor de recibir hoy la medalla de oro del Cabildo, que por cierto también es centenario. Y digo difícil porque estoy convencida de que detrás de cada una de las 30 empresas que estamos aquí esta noche, hay una historia interesante que contar, o muchas pequeñas historias, porque 100 años dan para mucho y 3 siglos también, como es el caso de varias de estas empresas. De hecho, estoy convencida de que muchos de ustedes habrán sido en ocasiones clientes de algunas de ellas, al igual que posiblemente lo fueron anteriormente sus padres, abuelos o bisabuelos. Y eso, sin duda, nos llena de orgullo. Sí, efectivamente es un orgullo, pero también es una gran responsabilidad. En mi caso, pertenezco a la tercera generación de una empresa familiar fundada a principios del siglo XX, cuando esta isla era muy diferente, y ya vamos por la cuarta generación. Y cuando heredas la responsabilidad de dirigir una empresa en la que tu padre y antes tu abuelo se dejaron la piel para sacar adelante, el trabajo se convierte en algo más que un mero trabajo. Sobre tu espalda, sobre la de todos los que estamos aquí, recae el deber de hacerlo siempre lo mejor posible, sin horarios, sin excusas, porque la única razón por la que una empresa logra sobrevivir tantos años es porque detrás hay gente luchadora, dispuesta al sacrificio y porque hay un vínculo de cariño y apego que solo una empresa familiar posee. Y nuestro deseo de ofrecer lo mejor siempre a los tinerfeños y sin olvidar, por supuesto, el equipo humano con que cada una de nosotros se ha rodeado todos estos años. Cuando miramos hacia atrás, vemos que a lo largo del tiempo ha habido, como es lógico, momentos mejores y otros peores. Ha habido guerras, hambrunas, represión, crisis, pero también épocas de bonanza económica que nos han favorecido. Desgraciadamente, por el camino han ido quedando muchas empresas tinerfeñas, pero otras, por suerte, nos hemos mantenido, las 30 que estamos aquí esta noche. Hace poco me llegó en Facebook una foto de la calle Castillo de los años 80 y se me encogió el corazón. Se veía llena de carteles de empresas que hoy en día ya no están, arrasadas por la llegada de las multinacionales que hoy en día invaden nuestras calles, las calles principales de todas las ciudades del mundo. Y por eso me gustaría que este acto sirviera también para recordar y distinguir a todos los que ya no están, a aquellos a los que el tiempo devoró en aras de lo que llamamos el progreso. Y si en estos años ha habido algunos momentos malos, coincidirán conmigo en que el presente, si no malo, es un tiempo difícil para empresas como las nuestras. Ahí están las multinacionales con todos sus recursos, sus campañas, su poderío. Están también las nuevas tecnologías al servicio de la actividad comercial. Y eso, querámoslo o no, están aquí para quedarse. Y es responsabilidad nuestra buscar la manera de adaptarnos lo más rápidamente posible a los tiempos. De lo contrario,
no sobreviviremos porque la competencia es feroz. Tenemos un gran reto por delante y es ahora cuando debemos ser más fuertes que nunca. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros clientes y con nuestros empleados y sus familias. Y estoy segura de que precisamente por eso todos los presentes estamos ya trabajando en ello hace tiempo. Está claro que nuestras instituciones deben también ser conscientes de esto y traducirlo en planes específicos que nos faciliten un poco el proceso. Y aquí acabo, pero antes quisiera transmitirles nuestro agradecimiento por esta distinción y por reunirnos hoy en este acto institucional, porque si bien las 30 empresas tenemos actividades muy diferentes, tenemos muchas cosas en común y hoy aquí nos sentimos entre iguales. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Silvia. Emotivas palabras nombradas, mencionadas, comentadas en nombre de los 30 galardonados en el día de hoy. De ahí también, pues que me gustaría, como decíamos al principio, ¿no?, resaltar la importancia que tiene un acto como este de reconocimiento a esas empresas centenarias de la isla de Tenerife, que como bien decíamos al principio, insisto, pues no es fácil llegar hasta aquí, son muchas las dificultades, pero desde luego que han colaborado durante todo este tiempo también al desarrollo de la isla de Tenerife. Si les parece, también nos gustaría a continuación darle la palabra al presidente del Cabildo de Tenerife, don Carlos Alonso Rodríguez. Señor presidente del Gobierno de Canarias, queridos compañeros del Cabildo, consejeros y directores insulares de la Corporación Insular, señores miembros del Gobierno, teniente general del Mando de Canarias, señor presidente del Consejo Consultivo, señor obispo, señor presidente de la Autoridad Portuaria, alcaldes de la isla que hoy nos acompañan, distinguidos del Cabildo de Tenerife, expresidentes del Cabildo, entidades proponentes y miembros de las comisiones de estudio. Señores y señores, buenas noches a todos, a todas y, en primer lugar, mi más sincera felicitación a todas las empresas distinguidas en el día de hoy. Mi padre me levantaba todos los días muy temprano en vacaciones, ya fueran los días de verano o en Navidad, para ir al comercio. A veces también a la oficina donde atendía a proveedores y gestionaba las cuentas. En la calle San José de Santa Cruz abundaban los escaparates de tiendas que eran y aún hoy son una referencia para la vida de la isla. En esas épocas me pasaba las mañanas y las tardes en el sótano de la tienda, vendiendo homenajes y haciendo paquetes. Y en esos días no solo aprendí a tratar con clientes, creciendo en mí la responsabilidad del adulto, sino que también vi cómo de ese espíritu emprendedor que animaba el comercio vivían y progresaban muchas familias. Que por ese espíritu emprendedor que yo veía de manera natural, progresaba nuestra sociedad. Permítame que empiece mi intervención hoy por ese pequeño recuerdo personal que de alguna manera inunda el espíritu de esta noche. Hay quienes sostienen que la vida de las sociedades no se parece a la naturaleza, donde sobrevive el más fuerte. Seguramente tienen razón en muchas cosas, pero desde luego no en el mundo de las empresas. Como bien sabe cualquier pequeño y mediano empresario, como bien saben ustedes, sobrevivir en un mundo de tanta competencia es muy difícil y solo está al alcance de los mejores. Sobrevivir en un mundo lleno de transformaciones. Nuestra sociedad ha sufrido cambios radicales en los últimos 50 años. Hemos visto el nacimiento de tecnologías que hoy forman parte de la vida de la gente joven, pero que no estaba con nosotros cuando nacimos. Y desde luego que no conocieron ni nuestros padres ni nuestros abuelos. En los pueblos de nuestra isla, como los de todo el país, existían los pequeños comercios de toda la vida. La mercería, la panadería, la farmacia, la pensión, el comercio de ropa, la tienda de ultramarinos. Entre el comerciante y sus compradores había una relación de proximidad. Tanta que el fiar
era una manera de extender pequeños microcréditos que permitía a muchas familias llegar a fin de mes. Había también empresas de mayor volumen que distribuían productos de importación, que exploraban la producción de bienes industriales o la fabricación de productos para el consumo interior o la exportación. Pero todo estaba hecho a una escala que se podía divisar con claridad. Una escala que nos permitía conversar, que nos permitía estar más seguros sobre el futuro más próximo, que tenía en el vecino al cliente y en el amigo al trabajador. Como antes les dije, yo lo sé bien, mi tío, mis tías, mi padre, iniciaron hace muchos años esa aventura que permitiría prosperar a muchas familias, como lo hicieron ustedes también, ayudando a sus proveedores, a sus trabajadores, a sus clientes. A hacer progresar a los hijos de todos ellos, a generar un tejido que nos hizo crecer como sociedad. Las calles de nuestros pueblos y nuestras ciudades, llenas de escaparates luminosos y de talleres ruidosos, han llenado nuestra isla del futuro y del progreso de muchas familias. Luego han venido los cambios, la explosión demográfica, la entrada en la Comunidad Económica Europea, los grandes mercados, las grandes empresas transnacionales. Y de repente, todo nuestro mundo se vio sacudido por la mano de un gigante. Resulta que a todos los negocios que habían florecido en nuestra isla le empezaba a surgir el fantasma de la competencia de empresas muy grandes, capaces de instalarse en muchos lugares diferentes y de hacer llegar a estas tiendas productos exclusivos a precios muy competitivos. Dicho de otra manera, una especie nueva venía a poner en peligro la supervivencia de las especies autóctonas. Fue la época de los grandes centros comerciales, de las grandes cadenas de alimentación y de la transformación del mundo del comercio en España y en Canarias. Hay una tumba dedicada al soldado desconocido, pero no hay ninguna para recordar a las miles de empresas que echaron el cierre. Todas y cada una de ellas tenía detrás una historia. Detrás de cada cartel que se retiraba de la calle estaba la vida y la esperanza de muchas familias, el sueño de un emprendedor. Unos proyectos cierran por mala suerte, otros por mala gestión, otros porque de las muchas crisis que pasamos la cogió en mal momento. Muchas empresas echan el cierre porque aparece una competencia con la que no se podía luchar. Miles y miles de persianas se dejan caer al tiempo que se iluminan otros escaparates. Solo unos pocos elegidos están llamados a sobrevivir nada menos que un siglo. Sobrevivir a las tempestades económicas, a las crisis, a la competencia leal y desleal, a la presión del mercado, a las nuevas tecnologías que generan otras oportunidades a las que hay que adaptarse. Sobrevivir a todo y llegar hasta el día de hoy. Y aquí están, son ustedes, los representantes de las 30 empresas que se han mantenido en pie a lo largo de todo un siglo y han podido llegar hasta el día de hoy con la cabeza muy alta. Les confieso que cuando miré la lista de las empresas con nombres que a todos los tinerfeños nos sueñan, aparte de nuestra vida, me quedé un rato pensando. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que han hecho ustedes, su familia, sus padres o abuelos, o aquellos que son responsables de la supervivencia de las empresas que han durado hasta hoy? ¿Se puede imitar? ¿Se puede aprender de este ejemplo? La verdad es que responder a todas estas preguntas debe ser muy complejo. Estoy seguro de una cosa, no ha sido una cuestión de azar. Una frase célebre de Einstein decía que cuando la suerte le viniera a visitar, le encontraría trabajando. Es posible que siempre se necesite un poco de fortuna, pero si detrás de los proyectos no existe el talento, la capacidad y la entrega, es muy difícil que nada salga adelante. Hace 100 años, unos emprendedores idearon una marca y pusieron en marcha una empresa. Un siglo más tarde, esas empresas están aún vivas en manos de sus descendientes. Eso no puede ser fruto de la casualidad. Los economistas sostienen que uno de los problemas de las 140.000 empresas que existen en Canarias es su pequeño tamaño, porque la productividad de las empresas comienza a crecer singularmente a partir de los 200 trabajadores. Y porque las grandes empresas son las que tienen una mayor tasa de supervivencia. Ustedes son la prueba de que ese argumento no es válido en términos generales. Son empresas que han sabido adaptarse a los cambios, a la modernización y a las novedades de un mercado complejo. Pero que no olvidan una cosa, son empresas locales, arraigadas en el tejido social de las islas.
un patrimonio que diferentes generaciones de consumidores han avalado con su confianza y constituyen la verdadera riqueza de una sociedad como la nuestra, porque son negocios cuyos beneficios se quedan en la isla y se redistribuyen en nuestra propia economía. Hay muy pocos ejemplos, por no decir ninguna, de grandes empresas que existieran hace un siglo y todavía hayan sobrevivido. Hoy, como siempre ha sido, el mundo de la empresa local vive nuevas amenazas. La venta vive cercada por las nuevas competencias del comercio electrónico, de las políticas proteccionistas que encarecen las mercancías, de la competencia de otros países que practican el dumping con sus trabajadores, con el tamaño de sus mercados o con el coste de la energía o del transporte. Pero sin duda hay también nuevas oportunidades que crecen con las nuevas tecnologías que nos aproximan a otros mercados. Los canarios hemos luchado incesantemente para que en estas islas vivamos 2 millones de personas produciendo y generando servicios y productos, ganándonos nuestro progreso venciendo las dificultades de la producción y venta en unas islas que en todo son maravillosas, menos en las condiciones objetivas para la producción y distribución de productos en un mundo cada vez más global. Creo que el Estado sigue sin entender esta realidad, a pesar de que hace poco conseguimos un mejor marco económico para nuestro desarrollo. Lo que nos ha costado años conseguir a nosotros, a otros el Estado se lo regala vía decreto o vía presupuesto. Tengo la convicción de que nos toca seguir defendiendo nuestra singularidad, la que permite que el tejido económico de las islas siga progresando y aprovechando esas nuevas oportunidades. Ustedes han demostrado que no se trata que nos traten como desvalidos. Los canarios somos muy capaces. Aprovecho el día de hoy para reclamar que ante un mundo cada vez más impredecible y cambiante, el Estado debe respetar lo que hemos conseguido. Un trato justo, una competencia leal, un horizonte de oportunidades, un marco específico, abierto y diferencial para que estas islas continúen su progreso. Pero también estoy convencido de que esa nueva batalla, la de la defensa de nuestro progreso, no la debemos hacer fundamentalmente ni los políticos ni las instituciones. La harán ustedes. Y nuestra tarea, si somos capaces de hacerla, será acompañarles en ese viaje como colaboradores necesarios para la prosperidad de quienes generan riqueza y puestos de trabajo, para quienes pagan esta sociedad del bienestar que nos hemos dado entre todos. Es un verdadero orgullo y una satisfacción distinguirles esta noche. Ustedes no solo son un ejemplo de supervivencia, sino de futuro. Son la demostración de que el éxito es posible si se tiene constancia, talento y espíritu de superación. Las tres fuerzas que deben ayudarnos a conseguir que nuestra isla, que Tenerife, siga creciendo con paso firme. Muchas gracias y de nuevo muchas felicidades. Muchas gracias al presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, por estas palabras también de reconocimiento a las empresas galardonadas con las que poco a poco estamos llegando prácticamente al final de este evento, pero eso sí, todavía nos queda alguna sorpresa, digámoslo así, más bien musical. Pero me gustaría, antes de esa sorpresa musical, recordarles evidentemente que estamos ofreciendo este acto vía streaming a través de internet en el canal tenerifetv.com. Además, les invitamos a que todos esos grandes momentos que hoy estamos compartiendo aquí, fotografías, vídeos y demás, pues los pueden compartir, como decimos, a través de las redes sociales con el hashtag Empresas de Oro o el hashtag Tenerife. Y, por supuesto, si quieren recordar lo aquí vivido, si lo quieren ver con calma y si quieren disfrutar una vez más de este acto solemne, pues les invitamos a hacerlo en los próximos días porque volverá a ser emitido en el canal 2030 TV, en el canal 47 de su TDT. Bueno, no es ya ninguna sorpresa de que va a haber una actuación musical y que va a funcionar y que va a servir de la gran guinda a este pastel, a este momento emotivo de la noche. Como broche de oro de este solemne acto, no podemos tener, la verdad, que una mejor actuación. Es una entidad que tiene la medalla de oro del Cabildo de Tenerife y que, por cierto, también es una entidad de 100 años de vida, de 100 años de antigüedad. Hoy vienen a interpretar dos temas con sus solistas Borja Molina y Natividad Barroso.
con la dirección de don Juan Ramón Vinagre. Señoras y señores, con todos ustedes, el Orfeón La Paz.
Señoras y señores, a continuación se interpretará el himno de Canarias. Todos en pie. Pues con la interpretación del himno de Canarias hemos puesto el punto y final a esta ceremonia, esta solemne ceremonia de entrega de las medallas de oro a las 30 empresas centenarias de la isla de Tenerife. Nos gustaría aprovechar también para darle las gracias al Orfeón La Paz por haber estado aquí, por haber interpretado estos dos grandes temas, sobre todo después de que ayer haya participado en el certamen de rondallas, así que también agradecerle doblemente ese esfuerzo. Gracias también a todos ustedes por estar aquí. Enhorabuena una vez más a todos los reconocidos y esperamos que hayan disfrutado de esta ceremonia. Muy buenas noches.